¿Esa es la foto? ¿Esa es? Sí, él se ve que están hablando. Mira, ah, él le coge la, la mano en la cintura, si te fijas, pero él está posando para adelante y la foto está desde atrás. Justo algo que vi que Ana Carolina opinó y le preguntó a Crazy de que si él come vegetales. Ajá. ¿Por qué? Entonces, ¿sabes por qué? ¿A qué se refería eso? Porque Ana Carolina, la respuesta de Crazy. ¿Sabes por qué no me gustó? Porque Ana Carolina tiene que tener sus 40 años y ella habla como que tiene 15 o 18 años. Tiene 15. Ella está casi mente ahí. Ana Entonces, yo veo mujeres que hablan como que tienen 15 o 18 años cada vez que van a hablar de otra mujer. Y eso fue para había dicho, eso fue paquete que él quiso hacer, mandó a que le tiren esa foto, que deje de estar mareando, que ay, él no llega hasta ahí. ¿Qué? El que está dentro de ese vehículo es que llévate de mí, tú sabes que yo hago zoom y investigo y voy para allá y para acá, para la derecha y para la izquierda y veo todo. Él mandó a que le tiraran la foto, ¿tú sabes para qué? A poner rápida a Sandra. Ay, exacto. Fue para él. Voy con ella. Ley de atracción. Yo la conozco ella hace muchísimos años. Que la conoce hace muchísimos años, está diciendo él. Cuidado, ¿eh? O sea, de atrás la conoce de atrás. No, de hace muchísimos años. Vámonos entonces con otra cháchara, Lucy. Sí, sí, sí. Dale ahí, dime el número ahí, rápido, para yo ver cuál es. Sí, sí, por supuesto. Y sí, te digo ahora mismo. ¿Cuál es? El número, mira, la número 3. La número 3. En este momento, el CEO de la plataforma. La número 3. Donde tres. Amelia Alcántara asegura que ella, pues confirma, de que sí, que ella cree que Crazy Design y Alicia Machado están mangando. Oye, Crazy. Y ahí entonces dice: por eso era la musiquita, por eso era el tequila y por eso era lo otro y lo otro y lo otro. ¿Qué? Ay, pero yo creo que lo tengo aquí. Deja ver si es este, Lucy. Y si no es ese, entonces le damos al otro. Primero es que esa foto mandó uno de los guaremates del que la tirara. A Crazy para allá todo el mundo no lo conoce. ¿Y cuál es la famosa foto esa que yo no la he visto, eh? Andel está con quién, ¿eh? Con Alicia Machado. Con Alicia Machado. Una foto, sí, que parecería. Y que ahí en los Grammy. Sí, sí, pero no, parecería que como que alguien está tomando la foto desde el vehículo, supuestamente. Y no aparenta lo que ellos. A mí me parece, es como que él le pide una foto, vamos a tomar una foto, no para sé. Para mí eso fue bulto. Exactamente. ¿Qué, y él, qué? Y él eso fue había paquete. Dicho. Ajá. Eso fue paquete que él quiso hacer. Mandó a que le tiren esa foto, que deje de estar mareando. Que ay, sí. Él no llega hasta ahí. ¿Qué? Él no llega hasta ahí. Pero es que Alicia Machado, tú sabes que es una mujer ya que a pesar de que es una mujer hermosa, bella e internacionalmente famosa, ex Miss Universo, pero tiene su edad, creo que 50 y algo años. Tú sabes que esas mujeres se ponen fogosas. ¿Qué? Y quiere que le den fuego por arriba y fuego por abajo. ¿Pero cómo así? Según me han dicho, Crazy Design es un experto. ¿Es un experto en qué? En la materia. Ay. ¿Esa es la foto? ¿Esa es? Sí, él se ve que están hablando. Mira, él le coge la mano en la cintura, si te fijas. Pero él está posando para adelante y la foto está desde atrás. Ellos están hablando, conversando. Yo siento que no. Él no yo conversa que tanto. No es ¿usted cree que ellos están? Él no conversa yo creo tanto. Que no me gustó algo que vi que Ana Carolina opinó y le preguntó a Crazy de que si él come vegetales. Ajá. ¿Por qué? Entonces, ¿sabes por qué? ¿A qué se refería eso? Porque Ana y buena Carolina, la respuesta de Crazy. ¿Sabes por qué no me gustó? Porque Ana Carolina tiene que tener sus 40 años y ella habla como que tiene 15 o 18 años. Tiene 15. Ella está casi mente ahí. Entonces yo veo mujeres que hablan como que tienen 15, 18 años cada vez que van a hablar de otra mujer. Alicia es una mujer muy bella. Y fue modelo, actriz. Ay, no tiene nada que envidiarle a nadie. Una mujer bien preparada. Sí. Así que antes de hablar, tiene que pensarlo. Pero cuidado si claro. Estamos hablando. Pero mira, muy buena la respuesta también de Crazy Design. Me encantó. Sí, yo te la envié, ese video. Le dijo que las mujeres, que por eso es que las mujeres se cosa entre ellas. Sí, se acaban entre ellas. Por supuesto, porque sí, así es verdad lo que le dijo. Que la mujer entre uno. La número dos. Mentira lo que déjame dijo. Terminar de ver lo que dice Amelia, espérate. Lo primero es que le dijo a los guaremates, yo lo que hay. Cuando yo esté ahí hablando con ella, tirame la foto. Si te fijas, el ángulo donde él le tira la foto ella está analizando el ángulo. Yo voy de acuerdo a eso. ¿Usted está de acuerdo con Amelia? Bueno, en esa parte tengo que terminar de ir. Okay. Súbele la imagen a ella, flaco, allí dentro de un vehículo, la de Yari. Okay.
El que está dentro de ese vehículo es que llévate de mí, tú sabes que yo hago zoom y investigo y voy para allá y para acá, para la derecha y para la izquierda y veo todo. Él mandó a que le tirara la foto. ¿Tú sabes para qué? A poner rápida a Sandra. ¡Ay! ¿Qué? ¿Fue para él? Exacto, voy con ella. Exacto. Sí. Okay. ¿Dónde está? No es por nada, pero dame está, ¿dónde está? Ay, Dios, ya viene mío. Usted enchinchada. Okay, dame si sale ahí flaco, no es por nada, pero no lo tengo. Pero usted no tiene nada. Ya me ve, ya, okay, como quiera. Eche para acá, para yo hacerle una pregunta. Cuidado, que usted me dio flojo. No, una pregunta. Sí, pregunta. Una pregunta, yo estoy mirando aquí, ¿verdad? Ajá. Yo estoy mirando aquí, ¿verdad? Vaya. Sí. ¿Verdad? Aquí. Sí. Entonces ahora déjeme mirar aquí. Yo siento como ustedes se parecen. Sí. Tú y ella se parecen. Ah, sí. Ustedes son familia. Sí. Déjame coger este micrófono para que se oiga entre los dos. Espérate. Sí. Hay uno desconectado. Ustedes son familia, ustedes dos. Claro que sí, somos hermanas. ¿Qué? Claro. ¿Y cómo se están llevando? Nos llevamos bien. Okay. Sí. Claro. ¿Cuál de las dos se lleva mejor con cuál? Las dos nos llevamos iguales. ¿Tú con ella o ella contigo? Sí. Las dos nos llevamos iguales. ¿Cuál es más tolerante? ¿Cuál tolera más? Yo creo que las dos somos iguales. Las dos explotamos juntas. ¿Qué? Sí. ¿Filo con filo? Sí. Mire, y ahora, ¿se está oyendo bien el audio? Dígame si se está oyendo bien el audio. ¿Te interesa para que sepa que sí, 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 sí. No. ¿Se está oyendo bien el audio? Oigan, digan rápido. Escriban ahí si el audio se está oyendo bien. Tienes que esperar los 10 segundos. Bandy, pero tú no es el que no quería saber más. Oye, de la familia. Yo no dije nunca eso, por si acaso. Con esta representación familiar, ahora sí. No, ahí está, pero ¿se está oyendo bien sí o no el audio? Porque hable del audio y déjenme. Vamos, háblenme sí, del audio. De cháchara. Si se oye bien el audio de ella y yo, ¿sí o no? Hablen. ¿Se oye bien o no? Dime si se escucha Yarido bien. Se expresa mejor que ay. Que Amelia, oye. La mujer que tiene huequitos en las mejillas. Hace un buen Oye, hace un buen golo. ¿Usted tiene huequito en la mejilla? Sí, mira. Y es ahí que ellos se parecen las dos, aquí okay, como en el mentón. Okay. A todo el mundo le gusta eso. Preguntándome. Uh-huh. ¿En qué fue que me quedé? En que sí somos hermanas. ¿Y de verdad son hermanas? Sí, somos hermanas, somos hijas de la misma madre. ¡Ay, de la misma madre! ¿De doña Daisy? Sí. Doña Daisy, querida. Daisy es mía. Y querida. Mía también. ¿O van 10 de la familia? No, yo soy de la familia. ¿Usted sabe que que Alex Alcántara, el pastor, trabajó aquí en el programa? ¿Usted lo supo? Sí. Es verdad. ¿Y cómo se lleva usted con él? Bien, también, igual. Ok. ¿Y entre usted y él? ¿Y usted y Amelia? ¿Cuál sacan más chispa? Está difícil. Está difícil porque cada quien tiene su temperamento. Y los tres tenemos nuestro temperamento, claro que sí. Esto sí es verdad que se nota. Mire, y entonces ya la pregunta final para que nos vayamos con lo demás. ¿Por qué usted es de hotel y no Alcántara? Dejémoslo ahí, no quiero hablar de ese tema. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Ay, la respuesta que tú dices que le dio Crazy? Ah, sí, Crazy. Le fue muy, sí, la puso en su puesto. Exactamente, y te voy a decir cuál número fue. Dime cuál número fue. Mándela la dos, Crazy. Se lo celebre. La número dos. Uh-huh. Ay. Aquí. Ah, la número dos. Ajá. Déjame, es lo que dice. Llegale a una mujer como Alicia Machado. Oye. Yo quería hacer un comentario. Tú sabes que está joven, muy talentosa. Porque... Tuve que se me va la vaina de sí, una vez. Y no fue. Sí. No fue. Ahí no es que esta cosa, ¿no? No hay que lo dice. No te voy. Él llama. Tú me dices, más de las dos, Crazy dice Ana Karina. A Karina le mete mucho al bloque. Ah, pues más de las dos, sí. Más de las dos. Esa me. Okay. ¿Por qué será que Crazy siempre se oye que se está levantando? Porque ese tiene que sumar acá. Sí, verdad.
Yo no sé por qué. Eso, sí, es verdad. Ah, ok. Y mira, y desapareció el día, ayer, creo que fue hoy, que no fue Sandra Berrocal. Eso le pegó a ella. Déjame ver. Mi amor, sí, pero Carla está comentando que tú no. Yo no salgo ni en la televisión. Sandra se mereció un premio, señor. Sí. Yo siento que Sandra es la mujer más fuerte que hay. Yo siento que a Sandra hay que coronarla. ¿Le ha pegado los cuernos con todo el mundo? No, yo no. Pero yo no, mi amor, yo ni aparé con la televisión. Oye, yo ni aparé con la televisión. Ella no, ella faltó. Pero yo me imagino que para que no le hablen de ese tema, porque lo que ese tipo le ha hecho, nada más falta que Alicia se la traigan para que ella la entreviste. Ha ganado otra vez el premio. Sí, mi nada más falta si año. La entrevista a Carol y ella. Pero a ella el mes. No. Sí, señor. No, ya. Pongan a la mujer ahí. En el medio, sí. Porque mira que ella está anonadada y que vota baba por Carecaballo. No, bueno, eso sí. Y cuando viene a ver, le pide un trío también a... ¿Qué? ¿A Alicia? ¿Alicia? Ah, oye. Ay, está de moda. Ay. Pero déjame escuchar esto, espérate. Bueno. El background para llegarle a una mujer como Alicia Machado. Yo quería hacer un comentario, tú sabes que está... Despierta, muchachos, que queremos escucharte con ánimo. No, no, aquí no se pueden poner sus audios. Muy talentosa, porque tiene ley de atracción. Yo la conozco desde hace muchísimos años. Que la conoce hace muchísimos años, está diciendo él, cuidado, ¿eh? O sea, de atrás, la conoce de atrás. No, de hace muchísimos años. Ah, bueno. Sigo. Ana Karina siempre he mantenido. Ah, Ana Karina. Aquí, es que está no, hablando. No, no. Ahorita era de Ana Carolina, pero ahora él dice más de las dos que tú le acabas de poner que Ana Karina como que lo menciona demasiado. Que mira cómo se refiere a ella. Ana Karina Millán, la mujer, la esposa de mi amigo Danielito Luciano. Sí, sí, la de Fans Ali. Ay, cuidado, lo dijiste igualito. Ay, no lo dije de tres palabras. Tú sabes, siempre he visto con los comentarios que ya se hacían. Le respeto su opinión cada vez que. Oye, que será, pero que Crazy despierta cuando tú vayas con una llamada. Oye, pero Yari le mete al bloque. Oye, tú le metes al bloque, Yari. Pero Yari le mete al bloque. ¡Manden super chat! Si no mandan super chat, no uno. ¿Hay uno? Si no mandan super chat, yo no lo estoy viendo aquí. Este público está pobre hoy. Déjame ver. No se han sacado ni un palé. Ana va. Ah, no. RDTV mandó $5. RDTV mandó $5. Para esa mamota que buena está. Mejor que Amelia, dice. ¿Qué? Y cuidado. Y cuidado. Ya, y no te atreves a dar una vueltecita tú. Sí, ¿por qué no, mi amor? Aquí hay cuerpo. Aquí está la cuerpa. Párate. Tú te lo paras, ¿eh? Verdad que cuando yo llegué la encontré sentada y no la he visto parada. Vamos a verla. Cámara 8. Vamos a brindar. Ahí, aquí, más para acá. Pues verdad. Y la otra, pon la otra. Mira el aire, ahí, si está muy frío. Mira el aire. Ahí. Frío el aire. Te puede caer de espalda. Ey. Oye, la gente que ay. Miren, para la gente que la conoce en las redes sociales como Yari Dotel, bueno, para la gente más cercana, pues saben que es hermana de Amelia Alcántara. Y obviamente de Alexander, de Alex Alcántara, el pastor. Mm-hmm. A mí me une una relación con la familia Alcántara, porque independientemente de que el pastor no esté aquí, nunca me han escuchado expresarme mal de él después que se fue. No. Todo yo se lo decía en vivo. Entonces, después que él ya no está aquí, por voluntad propia, nunca me he referido al caso. De hecho, yo le hablé a Amelia, por si acaso Amelia no sabía lo que había pasado. Uh-huh. Sí, yo le comenté a Amelia, le dije a Amelia, pasó esto y esto y esto, por si acaso tú no ves al pastor aquí, ya tú sabes que se trató de esto y esto y esto. No es lo que o él diga por ahí o estén diciendo por ¿qué ahí? ¿Qué te dijo ella? Independientemente de todo eso, él es un buen tipo, uh-huh, un buen ser humano, uh-huh, y se lo dije. Ella me respondió que estaba un poquito ¿cómo dormida. ¿Cómo fue posible que el popular...?
que se acababa como medio de levantar, pero me dijo algo como más o menos esto. Buenos días, mi amor, discúlpame mi voz, que no dormí anoche, me agarró una gripe y estoy, ya tú sabes. Él... Ya. Ya. Ella me respondió. ¿Pero puedes contratar a Yari? ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay, sí!